Benvinguts, doncs, un dijous més al cicle de conferències de Fòrum Salut Clínic. La conferència d'avui, la ponent d'avui, doncs, és una mica especial, o sigui, surt una mica dels programes habituals, ja doncs sempre els parlem de malalties, cosa que, bueno, penso que és molt important, tant la prevenció com conèixer moltíssimes malalties, però avui el que anem a fer és explicar-los una història exactament de l'Hospital Clínic i no de l'edifici en si, que també, sinó de la història de l'infermeria, de com va evolucionar des dels principis fins al moment actual. Per això, doncs, tenim aquí a la doctora Montserrat Ventures. Ella és infermera i ens exposarà aquí el seu treball de doctorat, que és fruit d'una recerca molt important de tota la història de l'infermeria d'aquest Hospital Clínic. O sigui, penso que és un tema curiós i no solament de l'Hospital Clínic, sinó que suposo que ens ho explicaràs, com sé, doncs, que les organitzacions de molts dels hospitals doncs es van basar o van passar una mica la història que va passar a aquest Hospital Clínic. Aquí doncs, hi ha infermeres doncs, que han treballat aquí. Aquí a primera fila també tenim la doctora Zabalegui, que és la directora de recerca d'infermeria, doncs, que si no vaig errat doncs, va ser la directora de la tesi de la Montse. És a dir, que avui fem una mica una cosa especial. I bueno, espero pues, que els agradi. Avui no parlarem de malalties, avui no sortirem pensant si tenim un toc o no, avui no, avui veurem una mica tota aquesta història, i que normalment ens agraden les històries. Serà com un 30 minuts, no, això? Sí, com un 30 minuts. Perfecte, doncs pues, com vulguis. Moltes gràcies, moltes gràcies per Jordi, per estar aquí, i per invitar-me. Una inquietud, i parlant amb la doctora Zabalegui també vam veure i vam comprovar que la història infermera d'aquest hospital doncs no estava documentada, no estava investigada i no es coneixia. No? Llavors va ser una inquietud a través d'un treball de màster que, bueno, que ha anat seguint cap a una investigació més profunda amb una tesi doctoral, que és la que presentaré avui. Aquesta, bueno, aquesta infermera que veieu a la pantalla és una infermera que en el seu moment era una infermera de càtedra, que ya lo iremos viendo avanzando la investigación. Era una infermera que era, cada cátedra tenía una infermera como referente, que, bueno, que en estos momentos y en la actualidad podría ser pues, como una infermera de práctica avanzada. Era una infermera pues, que era la referente de toda una cátedra y con toda la confianza del doctor que dirigía la cátedra. ¿Por qué empezamos a investigar y cuál fue el propósito de esta investigación? Como les he contado, era por la inexistencia de los estudios históricos sobre la profesión enfermera en el Hospital Clínico. En este hospital habían varias ediciones de libros, uno de 1950, otro del 86-87, y otro del 2014-15, pero todos estos libros eran la historia del hospital y también de alguna manera la historia de las cátedras, la historia de los médicos y la historia de la enfermería, la historia de las enfermeras era prácticamente inexistente. ¿Qué pasaba? Que muchas de las pioneras, muchas de las enfermeras pioneras, entre ellas las mujeres cuidadoras o las monjas, pues ya estaban desapareciendo, y con ello se perdía pues una historia de un valor pues para mí y para muchos historiadores pues muy importante, porque era la historia del cuidar, y esta historia no estaba documentada. Con esto, pues conocer la historia da un valor a la institución, ya que determina y refleja, como comento, las características sociales y culturales, aportando datos sobre la actividad del cuidar. ¿Qué hacían estas mujeres pioneras, estas cuidadoras? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se llamaban? Todo esto quedaba en el olvido, porque además en los libros
y en los registros médicos aparecía pues la señorita Pepe, la señorita Cuca, la señorita Lucy, pero no aparecía ni nombres ni apellidos, como podía ser pues si buscabas el doctor X, ¿no? Y entonces esto nos dio pues buscar, intentar investigar sobre la historia enfermera de este hospital. Aquí nos hicimos un poco, busqué una recerca bibliográfica y sí que habían historias y tesis doctorales sobre historias pues, del Hospital del Espíritu Santo, de otros determinados hospitales con los que me fueron enfocando. Con lo cual, esta tesis estaba dividida pues, en introducción, en objetivos, en metodología, resultados, discusión, dificultades y limitaciones, propuestas para seguir investigando y conclusiones. Para empezar, la contextualización histórica de esta historia enfermera de este hospital, hemos de referirnos un poco a los antecedentes históricos de la enfermería en el contexto internacional, a los antecedentes históricos de la enfermería en el contexto de Cataluña, propios nuestros locales, y cómo era el contexto sociosanitario de Cataluña de primeros del siglo XX, cuando se inauguró el Hospital Clínic de Barcelona. Como sabemos, y ya conocemos, y hay algunos de ustedes pues son enfermeras, los antecedentes históricos en el contexto internacional sabemos que la actividad cuidadora inició la profesionalización en sí de la profesión en Gran Bretaña. El cuidar estaba muy ligado a la caridad, a la caridad, y estaba en manos de las órdenes religiosas. Y era una actividad básicamente realizada por mujeres, ¿no? La mujer ha sido la cuidadora por historia en el ámbito doméstico, en el ámbito hospitalario y en todos los ámbitos. Pero en el mundo anglosajón, en el 1517, o con el movimiento reformista, hubo una decadencia muy importante de la enfermería, ya que no habían las órdenes religiosas que cuidaban. Solo renació en el siglo XIX con Florence Nightingale, que todos ustedes de nombre la conocerán, y con ella en el mundo anglosajón se inició la profesionalización de la enfermería. Florence Nightingale también formó en el Hospital de Santo Tomás la Escuela de Enfermeras de Formación Laica, ya no eran religiosas, y en su libro Notas de Enfermería en 1952 sentó las bases de la enfermería profesional. Ella tenía una teoría, que era su teoría del entorno, que estaba centrada básicamente en el medio ambiente, ya que sus creencias y sus realidades era que un entorno saludable ayudaba a aplicar unos cuidados de excelencia y unos cuidados que proporcionaban muchos resultados. Esta teoría del entorno eran 5 puntos esenciales. Tenía que haber aire puro, agua pura, desagües eficaces para eliminar, limpieza y luz. También se ha de referir que a los 90 años Florence Nightingale recibió, la primera mujer que recibió la Orden del Mérito en Reino Unido. ¿Qué pasaba en los países católicos? Los países católicos, en contra de los países anglosajones, la actividad del cuidar seguía en manos de las religiosas. Y aquí en nuestro país, los estudios de enfermería se regularon en 1915 a propuesta de una orden de las Siervas de María, que ellas reclamaron que los estudios tenían que tener una regulación. En la Segunda República hubo un avance muy importante en cuanto a la profesionalización de la enfermería. La Segunda República fue un periodo muy reformista, muy progresista, sobre todo para las mujeres, de gran movimiento, de liberación, y que las mujeres tenían que acceder a estudios, a libertades, y fue un periodo muy fructífero. También en este periodo fue muy importante las enfermeras en conflictos bélicos, tanto internacionales como en España, ya que venían enfermeras de otros ámbitos con gran movimiento reformista. Se ha de hacer un apartado muy importante a estas enfermeras, que muchas vinieron cuando era guerra civil y trabajaron en este hospital. Y en enfermería, en España, pues seguía con las peculiaridades del contexto, con el rol biológico del cuidar. Las primeras escuelas de enfermería fueron en Madrid. Y en la Segunda República se crearon en España, en Barcelona también, pues escuelas de enfermería muy importantes, como iremos viendo.
hay dos periodos en la enfermería muy definidos. La época republicana, con grandes avances y escuelas muy progresistas y reformistas, y el segundo periodo de posguerra, con los cambios curriculares en la formación y una vuelta atrás en el tiempo. En 1953, como sabemos, se unificó los estudios en ayudantes técnicos sanitarios, con un cambio muy importante y con muchos problemas de identificación, ya que muchas de las enfermeras que estaban muy bien formadas no se sentían en ningún momento ayudantes ni técnicas. En el contexto de Cataluña, ¿cómo estaban los hospitales? En esos momentos, cuando se creó el Hospital Clínic de Barcelona, los hospitales estaban a nivel del cuidado bastante desatendidos o parcialmente cubiertos por las órdenes religiosas, que trabajaban por vocación, por el cuidado, sin ninguna compensación económica de ningún tipo. Y también, en las horas que no estaban las religiosas, estaban las cargadoras de enfermos o señoras que vivían en la calle y se quedaban a vivir en el hospital para cuidar. ¿Qué pasó? Vino unas grandes epidemias, ¿no? En la tesis del doctor Ferran Sabaté, del Hospital Clínico, que es experto en historia de la medicina, su tesis habla de que en 1914, con la gran epidemia de tifus que sufrió Barcelona, se vieron las inmensas necesidades de cuidados que precisaban los hospitales, entre ellos el Hospital Clínic. En 1917 se abrió una de las primeras escuelas de enfermería de Barcelona, que fue la Escuela de Santa Madrona. En 1917 la Escuela de la Mancomunitat de Cataluña y en 1933 una escuela muy pionera con enfermeras de gran prestigio, que fue la Escuela de Enfermeras de la Generalitat de Cataluña, que se creó en la Segunda República. Esta escuela empezó ya con régimen de internado y la directora era la señorita Ripoll. Esta señorita Ripoll luego se fue por toda Sudamérica con las visitadoras de enfermos, con cuidadoras, y creó muchas escuelas. La Guerra Civil Española, ¿qué pasó en los cuidados? ¿Quién trabajaba en esos momentos en los hospitales? Durante la Guerra Civil, los años que duró, trabajaban enfermeras tituladas con carrera, las enfermeras con título, que se creó un título de 6 meses que se creó especialmente para las necesidades que había de heridos por la Guerra Civil, enfermeras que no eran ayudantes, ayudantes de enfermeras, enfermeras voluntarias que se prestaron, damas de la Cruz Roja y enfermeras de brigadas internacionales, que como he dicho eran enfermeras con un gran prestigio, que sabían muchísimo y trajeron mucho saber a las enfermeras que en ese momento habían aquí. En la posguerra, ¿qué nos encontramos? En la posguerra regresaron, como veremos después, las órdenes religiosas a los hospitales. En este hospital se creó la Escuela de ATS femenina del Hospital Clínico, que reabrió sus puertas. Y en 1954 se creó la Escuela Femenina de Enfermería en el Hospital de San Pau, a cargo de la señora de la Simón. Como vemos, lo que se buscaba en estas enfermeras en esas épocas, está en esta frase, ¿no? Pulcras, respetuosas, si doctor o no doctor, que cortaba en seco cualquier intento de aproximación, no profesional y eficientes. Llevaron a aquellas salas desoladas un aire de belleza y juventud. A esto se refiere a las enfermeras de la Generalitat de Cataluña, que eran enfermeras con un gran prestigio, como veremos. ¿Cómo era Cataluña en esos primeros años de siglo cuando se creó el Hospital Clínic? Estaba asistido por beneficencia pública y asistencia social, y las personas susceptibles de ir a los hospitales eran personas pobres, ya que las personas un poco más pudientes tenían sus médicos en domicilios particulares a los que iban, o hospitalitos muy pequeños. Había una falta de hospitales muy grandes y ni la Diputación ni el Ayuntamiento en esos momentos desarrollaron hospitales generales. Los pequeños eran de origen privado. La población que habitaba en Barcelona era una población que sufría grandes crisis económicas, con jornadas laborales muy largas, con unos salarios muy bajos, había una inseguridad laboral muy importante, una ausencia de seguros médicos, una elevada mortalidad y una esperanza de vida muy reducida
con un analfabetismo y una insalubridad muy grande. En esos momentos hubo una demanda del claustro de la Facultad de Medicina del curso 1877-78 que pedían un acuerdo de petición al Ministerio de Sanidad Española, la construcción de una nueva facultad y un hospital clínic. Y en 1906 se fundó el Hospital Clínic. Llegaron unas grandes epidemias en esos años de cólera, de gripe y también la llegada al puerto de muchos militares de la Guerra de Cuba y Filipinas con unas necesidades de ingresos hospitalarios y de atención médica muy importantes. Eran personas con heridos y grandes enfermos. También en ese momento coincidió pues, unos avances muy importantes en la medicina y unos movimientos como el modernismo y el noucentisme que abrían las puertas a nuevas ideas y a nuevos retos. Un aperturismo también grande a Europa y una segunda república con unas políticas sanitarias muy progresistas y de grandes demandas. Pero todo ello se truncó con la llegada de la Guerra Civil, que duró 1936-1939. ¿Cuáles eran los objetivos cuando nos planteamos esta investigación? Sí, esta bella. Hay una señora que nos ha traído fotografías de la señorita Villar. Y esta señora que ven con la cabeza ladeada, a la última fila, la cuarta a mano derecha, esta señora es la que me cedió esta foto, que es la señora Pilar Argelés, estudió aquí y luego fue directora de la Mutua de Terrassa y directora de este hospital durante unos años. Y ella, bueno, la entrevisté y me trajo esta fotografía. Esta era la señorita Villar y el doctor Azoy. El profesor Azoy, sí. Azoy. ¿Qué problema fue al plantearnos la investigación? Pues que la historia de la profesión enfermera del hospital no había sido ni ha sido nunca estudiada, bueno, ahora ya ha sido, ni documentada, por lo que desconocíamos su evolución histórica y las personas iban desapareciendo, profesionales enfermeras, y no podían contar su historia porque ya no estaban. ¿Cuál fue la pregunta? Pues ¿cuál ha sido la evolución de la profesión a lo largo de la historia del Hospital Clínic? El objetivo de esta investigación fue describir la evolución de la profesión enfermera desde su inauguración hasta el momento actual que terminó la investigación, esta actual en el 2018. Con objetivos específicos de la investigación, describir el nacimiento y evolución del hospital, describir la formación enfermera a través de su historia, describir la gestión y administración de los servicios de enfermería en el Hospital Clínico, este tiene cuatro subapartados que iremos viendo, identificar la práctica profesional enfermera, describir la gestión del conocimiento y analizar las iniciativas profesionales en el hospital desde el momento de la profesionalización. ¿Qué diseño fue? Pues fue una investigación histórica de base cualitativa para saber y conocer las experiencias y vivencias de los profesionales a través del análisis de lo documental y de las entrevistas, investigar los comportamientos, emociones, sensaciones, vivencias y percepciones ante la realidad que vivimos. Esta fotografía que vemos es cuando se empezó a fundar, ya estaba fundado, es el equipo de complemento en el año 1975. El diseño, pues esto lo paso rápido porque eso es un posicionamiento paradigmático a través del constructivismo. El método de investigación fue el histórico y el marco teórico nos enfocamos al posicionamiento sociológico, al político y el posicionamiento de los grandes personajes, ya que las personas que han sido relevantes, han tenido cargos y han podido realizar cambios, pues son las que han movido y han transformado pues, en algún momento puntual la historia y el contexto. El ámbito de estudio pues, es realizado en el Hospital Clínico. Sí, el marco temporal iniciamos en 1906 a través de los documentos, todo, historias, entrevistas. Y las participantes fueron enfermeras de las distintas etapas que
que desarrollaron su vida profesional en el hospital. La muestra escogida fue siguiendo las etapas de Collier, que ahora describiré, que eso ha sido una teórica enfermera muy destacada y muy importante. Y ella definía las etapas, enfermeras de la etapa religiosa, en este momento pues, las monjas que vivieron y estudiaron en el hospital y trabajaron, enfermeras que trabajaron en la etapa técnica de auxiliar del médico, enfermeras de la etapa profesional cuando empezó la profesionalización enfermera y las directoras de enfermería de las distintas etapas desde el momento que se creó el Hospital Clínic. El muestreo fue personas que estaban en activo ya jubiladas y el inicio de la investigación fue un poco bola de nieve, identificando enfermeras clave que nos llevaran a los diferentes perfiles. Lástima de no haber conocido pues muchas personas que ahora están en la sala que hubieran sido mucha más información. Fuentes de recogida de datos fue las técnicas, las entrevistas en profundidad a las personas que iremos viendo y los documentos históricos, fuentes primarias y fuentes secundarias, que ya sabemos que las fuentes, muchas de las fuentes se han perdido, se han tirado, han desaparecido o se guardan en domicilios particulares que es muy difícil poder encontrar y poder llegar a ellos. Las fuentes de información fueron a través de las entrevistas en profundidad, donde intentábamos conocer pues, los sentimientos, las opiniones, las creencias, los pensamientos, las vivencias, las emociones. Como he comentado, la señora que está en la punta de la derecha es la señora Pilar Gelés, que en la fotografía anterior la hemos visto cuando estudiaba aquí en el Hospital Clínico, en la escuela. Se hicieron 34 entrevistas grabadas en audio a diferentes profesionales con el objetivo de tener una perspectiva amplia y con miradas distintas. Fuimos a entrevistar a las hermanas de Caridad de Santana, las que todavía continuaban vivas en ese momento. Desde entonces ahora ya han fallecido dos y ellas están grabadas en audio donde nos explicaron toda su llegada, lo recordaban las que le habían contado al Hospital Clínic. Directoras de enfermería de las distintas etapas del hospital, supervisoras, cap de recursos humanos, directoras del departamento para dirección para las personas, supervisora de comadronas, enfermeras, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, representantes de sindicatos, presidentes del Comité de Delegados de Enfermería. Nos fuimos abarcando a todos los ámbitos que nos podían aportar conocimientos. Aquí están todas codificadas por cargos y por números. Y aquí tenemos pues un poquito toda la representación y con franjas se han destacado un poco los uniformes que se llevaban, las franjas que se llevaban en el hospital en unas épocas ya posterior, después de la señora Pilar Masgrau, que hubo el cambio de uniformes, íbamos con franjas de colores, era la categoría profesional. Esta fotografía también es en la escuela de ATS de aquí, del Hospital Clínic. Las entrevistas pues, bueno, se hacían vía telefónica a través de los informantes, concretar un día o venían a un despacho tranquilo del hospital o nos desplazábamos a sus domicilios a hacer las entrevistas, un entorno cómodo, seguro, donde podían expresar las emociones, los sentimientos. Están todas grabadas en audio y transcritas literalmente y comprobadas después, con el consentimiento informado. Esta señora fue comadrona, sí, que ha fallecido, y fui a su domicilio a hacerle una entrevista que bueno, fue muy interesante porque su madre también fue comadrona del hospital, de una historia muy profunda. Las preguntas que le hacían, que se hacían, bueno, era cómo inició su vida profesional en el hospital, cómo ha sido la evolución de la profesión en este hospital. Ella era comadrona, contó su historia de la escuela de comadronas, fue una persona referente, que después fue supervisora, la primera supervisora de comadronas del hospital. Cómo han sido los cuidados y actividades, cómo ha sido la evolución de la gestión del conocimiento, cómo era el papel de las enfermeras gestoras que lideraron cambios y cuáles eran las iniciativas asociadas y qué podía contar de su vida profesional.
realmente en todas las entrevistas, pues la vida profesional la han disfrutado, tanto desde el inicio de las órdenes religiosas, y todos referían pues, que en el Hospital Clínic habían trabajado muy bien, habían sido muy felices y habían disfrutado mucho con su profesión. Las fuentes primarias, documentos originales, pues ha sido todo lo que hemos podido ir encontrando. Manuales y documentos sobre la formación, literatura divulgativa, memorias del hospital, noticias de prensa, como veremos, libros de registros, muchas fotografías, que las fotografías siempre se han utilizado como complemento a los recuerdos y se han publicado con la autorización de las personas que nos accedieron. Fue análisis de datos, fue transcripción de las entrevistas, anotaciones en el diario, datos documentales. La información de todo fue grabado en audio, digitalizado, codificado y todo pues, con total confidencialidad a las personas. Estos son unos criterios de rigor y calidad que se piden en una investigación y más una investigación cualitativa. Como podemos ver, y aquí alguien, bueno, conoceréis a las personas que eran informantes claves y me llevaron pues, a personas referentes. Fue paso al consentimiento ético y ahora seguimos con los resultados. Esta fotografía fue del día que se creó el Consejo de la Enfermería del Hospital Clínic. Ahora pasamos a describir el nacimiento y evolución del hospital. El nacimiento. El Hospital Clínic de la Facultad de Medicina de Barcelona nació como institución, como sabréis muchos de todos ustedes, en 1906 por iniciativa del doctor Valentí Carulla. La primera época era un hospital dedicado absolutamente a las clases desfavorecidas, ya que las personas pudientes pues, iban a los domicilios particulares de los médicos o en hospitales pequeñitos que tenían en sus ámbitos domésticos, en sus domicilios. Y fue con la participación filantrópica de médicos y monjas. En los libros de historias del Hospital Clínic se refiere que hasta muchos médicos tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para que el hospital pudiera seguir adelante. Era un hospital de beneficencia con predominio total de la cirugía. Y en la Guerra Civil Española, en esos años, fue puntero en la experiencia de muchos profesionales, sobre todo en cirugía y en transfusiones sanguíneas. Habían hospitales de sangre donde se realizaban transfusiones y se investigó mucho en este campo. Y también en enfermedades mentales producidas por la guerra civil. La Generalitat en esos años, como veremos en fotografías que ahora vienen, pasó a controlar el hospital, con lo cual las hermanas que llevaban el hospital, que veremos, tuvieron que abandonarlo. En esos años hay un reconocimiento, sobre todo durante la Guerra Civil, del doctor, muy especial del doctor Moisés Broggi, a las enfermeras y a las enfermeras de la Generalitat de Cataluña, en sus memorias, refiere de ellas que eran excelentes profesionales en las que podía confiar plenamente. Finalizada esta Guerra Civil con la victoria de Francisco Franco, hay una nueva etapa de liderazgo del doctor Vicenç Carulla, que fue una etapa de cambio desde la beneficencia a la concertación sanitaria y pasó a ser hospital clínico y provincial. Esos años de la posguerra fueron unos años muy duros, con una falta de alimentación, grandes epidemias, mortalidad elevada y un excesivo y trabajo brutal en el hospital. Fue también, a través de las infecciones, pues el inicio de la penicilina. Y en 1950 el hospital fue una gran apertura ya hacia Europa, hacia el exterior, con una gran capacidad y consolidación docente y los inicios de la investigación. En esos años, en 60-70, ya estaba formado por cátedras. Como recordaremos muchos de nosotros, en 1972 el hospital se transformó en especialidades y pasó a organizar en divisiones. División médica, división de cirugía. Y los profesionales, como ahora veremos recientemente, ya pasaron en 1972 a contratos laborales. Y hubo un cambio más profundo todavía con el proyecto Prisma. Aquí vemos una fotografía de la Guerra Civil, con la entrada del hospital, enfermeras, soldados y fotografías durante la Guerra Civil Española. Aquí vemos a Lluís Companys con la llegada al hospital.
durante la Guerra Civil. Y el doctor Gregorio Vidal Jordana, que era tenía la cátedra de pediatría con otros médicos y enfermeras de urgencias durante la Guerra Civil. Aquí aparece también en el fondo con una de ellas que es su hija, este doctor que era un cátedra en pediatría, por sus tendencias políticas, después de la Guerra Civil, tuvo que abandonar, bueno, le hicieron abandonar la cátedra de pediatría del hospital. En el patio del hospital, con los coches de la Mecha, durante la Guerra Civil. Y aquí, bueno, he hecho un collage de recortes de prensa de esa época, sobre todo de artículos de prensa de por el gran bombardeo que sufrió italiano en la ciudad de Barcelona en esas épocas de la Guerra Civil, con muchísimos muertos. Y también veremos ahora en la fotografía siguiente las víctimas enterradas del bombardeo. Aquí vemos una defunción, este libro está en los archivos del hospital, son los libros de defunciones de la época de la Guerra Civil, y un apartado del doctor Moisés Broch y de sus memorias, que refiere que el servicio de urgencias del Clínic disponía de un conjunto de enfermeras muy preparadas, procedentes de una escuela que se había creado en los primeros momentos de la autonomía universitaria, siguiendo el modelo de las mejores escuelas anglosajonas de enfermeras. No hace falta decir cómo era de importante poder disponer de un personal sanitario tan bien preparado y eficiente y del cual puedes confiar del todo, cosa que antes aquí era impensable. Todas ellas eran jóvenes, terminaban de salir de la escuela y con una gran dedicación profesional, cosa que imprimía al departamento de un cierto aire de optimismo y de confianza que es muy necesario en un centro sanitario. Aquí vemos el depósito judicial. Fotografías con cadáveres de mujeres y niños cuando los bombardeos y los entierros en el patio del hospital de los cadáveres del bombardeo que azotó Barcelona. Si pasamos al segundo apartado, la formación enfermera en el Hospital Clínic a través de su historia, veremos que nos basamos un poco en la evolución de los estudios de enfermería y su influencia en el hospital. Vemos que estos estudios de enfermería, como sabemos ya todas, han sufrido cambios importantes que han modificado la trayectoria de la formación enfermera. Y que hay una importante labor de las religiosas en consistencias con otros profesionales. Las escuelas de enfermería que estuvieron vinculadas en el hospital, hay una importante identidad clínic en las enfermeras que estudiaron en la Escuela de Enfermería de Clínic y en la Escuela de Comadronas. Como me contó Conchita Moreu, ella alababa muchísimo el papel de la comadrona y la imagen que la comadrona tenía que dar a los padres, y en sí, la comadrona, como ella dice, tiene que dar una imagen muy importante, ¿no? Siempre inculcado a las alumnas. La comadrona es una actriz, sus enfermedades o problemas detrás de la puerta, y cuando tú vayas a trabajar a la privada, tú la mejor del escenario. Cuentan que era, yo la conocí que ya tenía muchos años, pero bueno, la señora iba igualmente muy arreglada y lo tenía muy importante. La escuela de comadronas de hospital fue muy importante, fue de las primeras, la primera, y el doctor Fargas y el doctor Bonafonte fueron los primeros pioneros en los estudios de comadronas en el Clínic. Realmente ellos publicaron libros para enseñanza de las comadronas y el doctor Pere Nubiola fue el gran mentor que la señora Conchita Moreu lo tenía en un altar, porque él fue el gran mentor de la formación de comadronas, ya que era la única escuela oficial que había en Barcelona en los años 40 y ellas mismas realizaban el registro civil, los partos y los nacimientos. Hay una gran relevancia en la enseñanza y labor de las comadronas y en la educación a las madres y en los registros que ya realizaban de nacimientos. La escuela de ATS del Clínico, con la Guerra Civil, se cerró, como muchas de ellas, y después de la Guerra Civil reabrió sus puertas con una escuela de ATS de auxiliar técnico sanitario femenino, con un director catedrático de medicina y la señorita Ricard, que fue anterior a la señorita Villar.
que fue la jefa, señorita Villar, de enfermeras de Clinic de 1950 a 1972 y además era la que llevaba la escuela de ATS y la residencia. Y en 1952 esta escuela de enfermeras adecuó la residencia para las alumnas internas que no eran de Barcelona. Era un modelo de formación, como el modelo de formación de la posguerra, muy práctico, muy técnico y de ayuda al médico y con un papel, evidentemente por la época y el contexto, subordinado. Hemos de recordar aquí que en 2012 este hospital clínico se abrió la unidad docente de la Universidad de Barcelona, Campus Clínic, August Pisonyer, que desde que se fue la Escuela de Enfermería del Hospital Clínic hasta el 2012 no hubo enseñanza de enfermería propia del Hospital Clínic. Esta era la señorita Villar, tenía una imagen alta, con bastón, después ya cuentan, y ella inculcaba la labor de que la enfermera tenía que ser, pues, un papel pulcra, limpia, decente, subordinada al médico, y muy, ¿no? Algunas alumnas lo podrán contar. También cuentan, por entrevistas realizadas, que actuaba un poquito de casamentera con médicos, que realizaba sus ponches en las fiestas, ¿no? Y que muchas de enfermeras pues, se habían casadas con médicos internos de aquella época. Aquí vemos una partida de nacimiento firmado por una comadrona, un registro de nacimiento firmado por la comadrona. Tenían un gran papel las comadronas. ¿Cómo han sido la gestión y administración de los servicios de enfermería en el Hospital Clínic? En primer lugar, este apartado lo hemos dividido en la investigación en cuatro subapartados. Primero, desde 1906 a 1930, que fueron las primeras iniciativas de cuidados enfermeros en el Hospital Clínico. Fue una etapa con un gran contenido vocacional y técnico. La segunda etapa fueron los primeros intentos de profesionalización y la etapa técnica con la escuela de ATS y las alumnas formadas, que duró hasta 1972, que convivieron enfermeras, religiosas, ayudantes, veladoras, bueno, fue una etapa de gran multitud de personas que daban y ejercían cuidados. Y de 1972 a 1982 hemos realizado un apartado muy especial a la reestructuración profesional de los servicios de enfermería en el Hospital Clínico, que coincidió también con los contratos laborales a todo el personal médico y la regularización y el aumento de investigación, de docencia en toda la parte médica. Esta etapa también fue una etapa de un gran crecimiento de la enfermería, un gran crecimiento de la profesión, también ayudada por una etapa de feminismo, de libertad y de el género femenino, pues elevarlo al estatus un poco que le tocaba. La siguiente fase es la consideración de la profesión enfermera, que lo hemos dividido desde 1982 hasta 2018. Ahora haremos un apartado a cada uno. Cuando se abrió el Hospital Clínico, aquí llegaron, procedentes de la Casa Madre de Zaragoza, 96 hermanas, y el hospital estaba compuesto ya en ese momento, tenía la dotación de 800 enfermos. ¿Por qué llegaron las hermanas de la Caridad de Santa Ana? Muchos médicos en aquel momento de este hospital estaban muy ligados a la Casa de Salud del Pilar, posteriormente Clínica del Pilar. Y las hermanas que estaban en la Casa de Salud Pilar venían de la Casa Madre de Zaragoza y eran hermanas de la Caridad de Santa Ana. Los médicos que conocían el buen hacer de estas hermanas y cómo trabajaban, les pidieron que vinieran un desplegamiento de hermanas al hospital un año antes de que se abriera a dotarlo, y ellas eran las encargadas de todo lo que sería ahora la logística, cocina, alimentación, lavandero, farmacia, ellas llevaban todos. Vino la como superiora, la reverenda Jerónima Moredes, con las 96 hermanas. Ellas eran como trabajadoras de enfermería y responsables de la gestión, como he comentado, de todos los servicios centrales, farmacia, cocina, alimentación, lavandería y de la administración de materiales. No es que quisieran venir al Hospital Clínico le llamaban el pozo.
Ellas decían que se desplazaban al pozo, pero como abnegadas y religiosas, obedecían las órdenes de las superioras y de lo que la orden les decía. ¿Por qué venían al pozo? Porque en esos momentos el hospital clínico era un hospital de beneficencia, donde pasaban hambre, donde no dormían bien, trabajaban muchísimo y hasta caían enfermas, y esa es la realidad, y trabajaban muchísimas horas. La dedicación al cuidado básico imprescindible del enfermo a las 24 horas del día, hacían lo que las llamaban las velas, y tenían un sacrificado espíritu del deber y de las jerarquías. Como vemos aquí en la parte inferior, en 1999 fue el abandono definitivo de las hermanas del Hospital Clínic. La última de las hermanas salió en 1999. Consultando historia de las hermanas de la Caridad de Santa Ana, consultando múltiples recercas, ¿no?, de la organización de las hermanas, aparece el nombre, con curiosidad, de Jerónima Moreles, en la séptima expedición a ultramar, que partió de Barcelona con destino a Venezuela el 4 de septiembre de 1906, en el vapor Washington. Las hermanas, entre ellas iba Jerónima Moreles, tuvieron que hacerse cargo de la casa de beneficencia que estaba situada en esta isla Providencia. Y la hermana Jerónima Moreles fue a acompañar a la madre general y murió inesperadamente víctima de la fiebre amarilla en la casa de beneficencia en 1907. O sea que la hermana Jerónima Moreles, aquí en el Hospital Clínico y en los libros de memorias desde el inicio, estuvo 4 o 5 meses, que fue sustituida por otra hermana. En 1931 se incorporaron, con los primeros intentos de profesionalización en la etapa técnica, enfermeras de la Escuela de Santa Madrona a trabajar en el hospital, enfermeras de la Mancomunidad y enfermeras de la Escuela de la Generalitat. La Segunda República, como he contado, fue un periodo muy creativo para la enfermería. Y durante la Guerra Civil este cuidado estuvo en manos de muchísimas personas que se dedicaban al cuidado. Al finalizar la contienda, las hermanas regresaron a sus hospitales, junto con enfermeras de la Falange, damas de la Cruz Roja, alumnas de la escuela que sin haber terminado los estudios ya trabajaban de enfermeras, veladoras y mujeres que vivían en el hospital. Por las entrevistas realizadas me cuentan que vivían muchas señoras en el hospital. La medicación en esas épocas era la penicilina y las sulfamidas. Y había una enfermera de cirugía y una de medicina que eran las encargadas de preparar la medicación y de ir a poner intramusculares donde tocaba. Y ante un horario nocturno y ante una urgencia no habían enfermeras. Las veladoras tocaban las palmas y las hermanas se despertaban y acudían. Ellas, por las entrevistas que les realicé, pues bueno, fueron felices porque era lo que les tocaba, pero pasaron también muchísimas penurias y hasta cuentan que un día un gato cayó en un hirviendo leche, sacaron al gato y siguieron bebiendo la leche. O sea que pasaron hambre y caían enfermas desnutridas. Aquí tenemos como una nómina de la época, la cantidad de 9.975 pesetas como pago de los haberes devengados por 95 hermanas que han prestado sus servicios en este establecimiento durante el mes de abril de 1948. Esto lo cobraba la superiora, o sea, ellas no cobraban nada. Aquí vemos durante los años 1935-38 enfermeras en el tejado del hospital y en médicos. Y aquí tenemos que pudimos encontrar entre todos los papeles y cosas que fuimos recopilando, un reglamento del régimen interior del servicio de enfermeras del Hospital Clínico del año 1975, que entre los requerimientos para poder trabajar en este hospital es que se tenía que ser soltera, tener 20 años cumplido, no exceder de los 30, o sea que solo podías trabajar 10 años, una conducta moral intachable firmada por 3 personas, entre ellas un sacerdote, una perfecta salud, vivir en el hogar paterno o familiares muy directos
y renunciar a su cargo si contraían matrimonio. Solo se podía trabajar si eran solteras. En el año 1948, una enfermera cobraba 365 pesetas, el practicante 412, un poquito más, y la matrona cobraba exactamente como una enfermera. ¿Qué pasó en el año con la reestructuración profesional de los servicios de enfermería? Que lo hemos dividido del 72 a 1982, que fueron los años que algunos de ustedes la conocerán. Estuvo la señora Pilar Masgrau. La señora Pilar Masgrau fue una enfermera que estudió en San Pau. Se fue después al hospital, a varios hospitales, y entre ellos, los últimos antes de venir aquí, fue la reforma del Hospital General de Oviedo. Venía ya con unas ideas reformistas, ¿eh? Y la contrataron para iniciar la profesionalización en este hospital, ya que por mucho que avanzara la parte médica, si enfermería no avanzaba y seguían, pues tampoco los cuidados no eran buenos y de excelencia. Ella realizó la reforma y transición del modelo religioso al profesional en este hospital. Se la recuerda muchísimo, y las hermanas, en las entrevistas que realicé en Villafranca del Penedès, en la casa Mararrazos, madre, pues aunque les fue un choque el cambio, están muy agradecidas porque pasaron de no cobrar nada y no tener contrato a estar reguladas con un contrato laboral, cobraban su pensión, tenían sus días libres y de alguna manera estaban reguladas, aunque los días libres tampoco muchas decían para qué los tengo, ¿no? Pero porque vivían en el hospital y estaban en el hospital, pero ellas consolidaron su contrato laboral. Hizo una regularización del organigrama de enfermería, situó a las hermanas en la categoría profesional que les correspondía según su nivel académico. La que era enfermera pasó a un contrato de enfermera, la que era auxiliar pasó a un contrato de auxiliar, porque en esos años se consolidó la figura, la categoría de auxiliar de clínica, no de enfermería de clínica, porque hasta entonces no había. Y ella misma, Pilar Masgrau, si veía algún auxiliar que era potente y quería estudiar, les recomendaba que fueran a una academia que se llamaba CEPSA, en la calle Canuda, donde realizaban unos cursos de auxiliar de enfermería, que ahora veremos un manual. Ella realizó, le costó mucho, Pilar Masgrau, estudios de plantilla, lo pasó muy mal, aguantó muchísimo y tuvo muchas ganas de irse y dimitir durante tiempo, porque le costaba mucho todo, pero pudo incorporar supervisoras en las unidades. Creó 30 plazas de supervisoras para cada unidad y creó las órdenes permanentes, donde tenían que haber todas unas órdenes y todas unas normas, implantación de los horarios de fines de semana, que aún en nuestros días siguen los horarios de 21 horas, porque los fines de semana no habían enfermeras en el hospital, no trabajaban ni de noche ni de fines de semana. Creó la uniformidad por franjas de colores, porque no había, y empezaron las reuniones semanales con supervisoras para adecuar unos cuidados de calidad, procedimientos, unificación de criterios, que se trabajara de una misma forma, estandarizar los cuidados, cómo se hacían las curas, curas simples. Empezaron los incipientes registros de enfermería y también se implantaron lo que ahora de alguna manera estamos cambiando. Ahora estamos en abrir a las familias las unidades, y en ese momento se normalizó, se hizo normativo la rigidez en los horarios, porque antes la familia era la que se dedicaba también al cuidado por la falta de enfermeras y de auxiliares, eran los que también cuidaban. Al dotar ya de personal cualificado las unidades, las familias salieron un poco afuera y ahora volvemos. Y la incorporación de auxiliares de clínica. Aquí vemos, bueno, tenemos un manual, guía del auxiliar de clínica, que en esta academia CEPSA, que estaba en la calle Canuda, donde se obtenía un título de auxiliar de clínica. ¿Qué nos contó Pilar Masgrau, entre otras cosas? Fui con el cargo de jefa de enfermeras. Ella ya la nombraron jefa de enfermeras, sustituyó a la señorita Villar. El día que llegué, ¿sabes que aquello que sueñas y piensas
Cuando llegue al hospital me encontraré con un despacho, me asignarán un despacho. Han tenido un mes para prepararlo. Un detalle, serán muy amables, no sé, algo. Pero cuando llegué no tenía nada. Dijeron, ¿dónde la ponemos? Entonces me asignaron. ¿Recordáis dónde estaba el antiguo dispensario de piel? Que algunos de ustedes lo recordarán. Debajo del comedor, pues allí. No había ni una mesa, me trajeron un trozo de mesa vieja. Era un zulo, ni ventanas, ni luz de día. Una cosa espantosa. Esa es la categoría que daban a la enfermería. Entonces ella, fui a ver a la señorita Villar y le pregunté qué hacía, qué tenía, en qué me podían ayudar, si tenía un listado de las personas que trabajaban en el hospital, qué categoría tenían, dónde estaban. Bueno, estas preguntas. Ella ya me dijo que empezábamos muy mal, porque siempre había llevado todo al hospital y no tenía listas de nada, porque todo lo tenía aquí en la frente. Y me dije, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo todo. Y entonces me dediqué a ir y a decir buenos días por la mañana, por la tarde, por las noches, sala por sala, y preguntar, ¿tú qué haces aquí y cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué cargo tienes? ¿Y quién te paga? Porque habían sueldos de enfermeras de cátedra, habían sueldos que pagaban con sobre, había una cantidad de sueldos totalmente diferentes. ¿Cómo se fue consolidando la profesión enfermera en un hospital clínico? Bueno, de aquí han ido pasando pues, muchas directoras de enfermería, cada una ha ido poniendo su trabajo, su forma pionera, entre ellas por la señora Luisa González en 1989, que ella nos contó, siempre he dicho que si hay hospitales es porque tiene que haber enfermeras. Los médicos pueden estar totalmente fuera. La enfermera es la columna vertebral, como dicen en Estados Unidos. La enfermera tiene que investigar. Cuando estuve en Estados Unidos, se gastaban 6.000 millones en investigación, en enfermería. Yo quería lo mismo para el clínico. Empecé a realizar cursos de inglés para enfermería, para que pudieran las enfermeras leer inglés. Esto lo contó la señora Pilar Argelés. En 2013 presentamos la carrera profesional. Aquí vemos a la doctora Zagalegui, la señora Pilar Argelés, la señora Dulce de Fuenmayor y la señora Pilar Masgrau. Y en 2015 se consolidó y se creó el Consell de la Enfermería. También hubo la integración de los auxiliares sanitarios a la dirección enfermera, que antes estaban separados y no tenían ninguna que ver en los cuidados enfermeros. A partir de entonces también se implicaron en los cuidados. En general, esto otra directora de enfermería, he sido muy feliz en el hospital. Hay momentos en tu carrera profesional que es de subida y de bajada. En un momento de tu carrera tienes un pico importante, esto me ha pasado en este hospital, he trabajado con gente magnífica, excelentes profesionales y ha sido maravilloso. En la vida hay un auge, después declina y ya está. Yo he tenido la suerte de inmensa de terminar mi carrera profesional en un lugar como este, en el Clínic. Pero tenemos claro, y eso en muchos momentos es verdad, que el peor enemigo de las enfermeras son las mismas enfermeras. En las entrevistas se fueron realizando, explicando, y aquí vemos la consolidación y todas las enfermeras, gestoras, directoras de enfermería que han ido pasando. Al principio, en 1906, pongo la señora Josefina Moreras, la hermana que vino a crear el hospital, a fundarlo, de alguna manera, toda la parte de cuidados y de logística, la señorita Fosas, antes de la señorita María Villar, la señora Pilar Masgrau, 1972-1982, y en un momento dado se ha de recalcar que han habido dos episodios que no ha habido dirección enfermera. En un momento se puso en el año 91 al señor Pérez Gil, que era el director de Recursos Humanos, también como director de enfermera. En un momento que el Colegio de Enfermería estuvo muy en contra y se luchó mucho para recuperar. Fueron 5 meses y medio y otro periodo más reciente, en el 2016, también de 5 meses. La práctica profesional. La práctica profesional ha ido siempre ligada de las manos de los cuidados y de las reformas. Vemos cómo han cambiado las unidades, cómo han cambiado los procedimientos, cómo han cambiado los registros. He intentado buscar muchos registros de enfermería antiguos
y realmente no se encuentra nada, porque siempre se han ido perdiendo, tirando las cosas, y como he dicho, como os he comentado también, pues los registros de enfermería pocas veces se firmaba, ¿no? Yo les digo a los alumnos, los tenéis que presentar con nombre y apellidos, y firmar con nombre y apellidos, porque si no estamos señorita Cuca, señorita Lucy, al lado de doctor Catalá, doctor Pérez, doctor Martínez, y el nombre de la enfermera no existe. Aquí vemos, pues ha evolucionado en rehabilitación, en fisioterapia, en esterilización, las entrevistas realizadas a personas que llevaban esterilización, lo que costó en un momento dado que se esterilizaran los materiales. Se ponían pues, bocadillos para calentar dentro de un autoclave, porque la esterilización no se contemplaba, ¿no? Cómo ha evolucionado la informática, las infraestructuras, los materiales. La arquitectura hospitalaria en esos momentos, cuando se creó y posteriormente el hospital, era pues, sol y luz, que era lo que curaba, y al final una terraza para que pudieran tomar el sol y el aire, era la curación. Y en todas las salas había, si recordáis, un altar, las salas eran todas abiertas con mamparas que separaban unos de otros, excepto una o dos habitaciones individuales que habían en las unidades. Las plantas estaban alicatadas, las primera eran amarillas y la tercera alicatadas en color de rosa. Ahora volvemos, ¿no?, con la humanización de los cuidados, a que los pacientes puedan salir, que puedan compartir, que puedan tomar el sol, que puedan tomar aire. La modernización de los servicios pues siempre ha ido, aquí tenemos fechas, perdón, de que la separación por baños, la separación de baños por sexos viene de 1983, y si se recuerda, en este hospital hubo una sala en la quinta planta que era la sala de confinados. Antes los presos no tenían hospitales, venían en este hospital, y era la sala de confinados, que la supervisora era la hermana María, y era una sala donde había en la entrada dos policías, sí, la hermana María, y era una sala pues, bueno, que tuvo sus experiencias, estuvo ingresado vaquilla, una gran traficante de drogas y muchísima gente importante, incluso una de las personas que puso la bomba en el Ibercol, también estuvo ingresada. Fue una unidad muy especial y bueno, que trabajar en ella era duro. También hubieron como acontecimientos especiales pues el atentado del Ibercol, que fue muy duro para la gente que esa noche trabajaba, ya que era un depósito judicial y todos los cadáveres vinieron con todas las familias. También en los años del tardo franquismo y el último franquismo hubo pues, muchos movimientos políticos con entradas de grises en el hospital y enfermeras y que se escondían, incluso la detención de una enfermera, con lo cual que se hizo una recolecta para que tuviera la libertad. También en este hospital fue pionero y muy importante los acontecimientos especiales como la celebración de los Reyes Magos, que iban por las unidades, sobre todo en escolares y pediatría, y las fiestas de la Castañada, en momentos muy pioneros. También en 2007 fue la primera celebración a las personas profesionales que se jubilaban, y empezó en el año 2007. El conocimiento siempre ha ido ligado y de la mano de enfermería. En este hospital, como muchos otros, siempre ha habido la formación continuada, transversal, que se ha podido dar con los recursos del momento y como ha sido, y las enfermeras expertas siempre han sido formadoras de enfermeras noveles. Se ha realizado pues, formación transversal, formación interna en los institutos, formación externa a través de cursos, sesiones de enfermería, docencia, a su manera, desde la época de Pilar Masgrau, incluso antes, cuando había la escuela de ATS, pues, las enfermeras transmitían los saberes, siempre se ha realizado formación. Se ha realizado educación terapéutica, investigación y, como no, la carrera profesional desde 2013. En estos momentos, pues bueno, muchísimas enfermeras ya con tesis doctorales realizadas en este hospital trabajando, enfermeras doctoras, y en enfermería, en fisioterapia, y tesis doctorales pendientes de su vida.
empezó a fundarse ya con la época de Pilar Argerés y Pilar Masgrau, después Pilar Argerés, las primeras asociaciones profesionales, primero los primeros sindicatos, la Asociación de Enfermería, API, y más tarde, ya en el 2015, se aprobaron los estatutos y se eligió los cargos de la Comisión Permanente del Delegados de Enfermería. ¿Qué podemos contar en resumen de todo? Que en estos 117 años de historia, ya 118, la historia de este hospital ha estado ligada a etapas vinculadas a los cambios en el contexto del país, en el contexto político y social y cultural que ha influenciado en el hospital, como en todas partes, y en el cuidado, así como en las personas que han estado atendidas en este hospital, personas que han precisado atención y cuidados, profesionales y estudiantes. Siempre ha sido un hospital ligado a la docencia y a la formación. La historia del hospital ha formado parte de muchos libros y tesis doctorales, pero faltaba y ha faltado siempre un libro que hablara sobre nuestra profesión, sobre la historia enfermera de este hospital, ya que la más antigua de las tareas a nivel historiográfico del hospital pues no se ha cuidado ni se ha divulgado. El inicio de la formación enfermera en hospital clínico se fundamentó en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Universidad de Barcelona, y se impartió, como hemos comentado, desde hace muchísimos años, formación enfermera y comadrona. Y el valor residía en los profesionales, ya desde la época de la señorita Villar, la señorita Fosas, incluso de la primera señora hermana Morenes que vino, residían los profesionales que formaban a las enfermeras. Las modificaciones y en las titulaciones han generado siempre rupturas y discontinuidades, generando conflictos de identidad. Muchas enfermeras no se sentían meras ayudantes técnicas cuando antes eran enfermeras. En todas las entrevistas se evidencia realmente y se ha evidenciado la autoridad científica y moral que tenía en esos años, en esas primeras épocas, del médico, por su rol de docentes en las escuelas y también por la continuidad laboral que podían ofrecer. O sea, si al médico no le gustaba la enfermera, la continuidad laboral también trutullaba. Las hermanas, las religiosas, continuaron desarrollando su función hasta 1972, llegada la función docente, llegada de la primera jefa de enfermería, vinculadas a la moral y a la práctica. Las primeras etapas, las hermanas dirigieron el cuidado a las personas y se encargaron de toda la administración del hospital. Destaca, y ellas lo contaron como periodos muy importantes, las epidemias que asolaron la ciudad, la semana trágica, la Guerra Civil Española. Gestionaron durante más de 70 años el hospital y los cuidados, junto con otro tipo de profesionales. La directora de la escuela, que muchas de ustedes la conocen, ejercía un gran papel de tutela de las estudiantes. Estaba basado esta autoridad en la moral, en la autoridad, en la religión, en la abnegación y en el respeto. Era un papel muy importante que ejercía la señorita María Villar. Los años 70 ya fue un fin de la dictadura, auge del feminismo, la escuela se abrió al exterior, se incorporaron los ateíses masculinos y fue también el fin del internado, incluso de las que vivían fuera de Barcelona. Hay un cambio muy importante de una enfermería vocacional a una profesional a partir del año 72 con la jefatura de la señora Pilar Masgrau, mejorando la autonomía enfermera y la situación contractual de las hermanas y la reestructuración profesional de los servicios. Hay una búsqueda importante en esos años de una identidad de enfermera, ya que, como he comentado, no se identificaban con la categoría profesional ATS. Hubo un periodo de luchas profesionales, resistencias, reivindicaciones, luchas de género, políticas laborales y luchas por las competencias profesionales y por su autonomía como profesión enfermera, no un modelo de subordinación al modelo médico dominante. Hay un aperturismo en España, en la etapa de la consolidación, hay muchas enfermeras que se fueron al extranjero, vinieron con ideas nuevas, Europa, América, y donde los profesionales introdujeron modelos de gestión, tanto en las escuelas de enfermería, que ya pasaron a ser
universitarias como la gestión de los hospitales. Perdón. Las narrativas de las personas han destacado las rupturas y discontinuidades en el contexto histórico, la transformación y los cambios en las prácticas asistenciales y profesionales y en la identidad. La incorporación de los estudios en la universidad, la incorporación de enfermeras como docentes en las universidades, la labor y los cambios que introdujeron las direcciones, la participación en foros y congresos y un modelo propio como en el clínico de enfermería. Estos últimos años pues destaca la profesionalización enfermera, mejores asistenciales, la producción científica, la investigación y el número importante de doctoras. Y destaca a partir de 2015, a través del reglamento del hospital, que la directora enfermera ya no es nombrada por la dirección general, sino por el Consejo de la Enfermería con votación. Con este cambio se produce el proceso de nombramiento y ratificación de mandos de toda la dirección. La práctica profesional, diríamos, que ha evolucionado y ha ido evolucionando de la mano pues, de las enfermeras gestoras de los cambios sociales, políticos, históricos, y culturales y económicos. La modernización de los servicios y mejora de los equipamientos ha ido en la línea con el cuidado. Con la reforma en las unidades ha supuesto mejoras muy importantes en el cuidado de la persona que atendemos, en el confort, en la intimidad, en la calidad y en la seguridad de las personas. Y bueno, como he comentado antes, un apartado muy especial ha sido nuestro hospital a los acontecimientos especiales que se han celebrado. La inquietud por la formación siempre continuada en enfermería, ya se buscaba siempre un modelo muy especial. Y el modelo que hemos conseguido a través y bajo la dirección enfermera de la doctora Zabalegui del modelo enfermero clínico. Y ya la participación en colegios profesionales, en comisiones, en redes de intercambio, la conciencia profesional, el planteamiento del rol profesional propio enfermero, la valoración de la profesión como una carrera independiente y no inferior a la medicina, un mayor reconocimiento especializado como mayor reflexión en la práctica diaria. Los sindicatos profesionales cuando iniciaron, el Comité de Delegados de Enfermería y ratificadas por el Consejo. ¿Qué dificultades me he podido encontrar en esta investigación o nos hemos encontrado? Como he ido comentando ya, la falta de documentación por pérdidas o por deterioro o porque realmente no se le daba importancia. No existen tampoco testimonios vivos de los inicios del hospital, aunque las hermanas, cuando fui a verlas, ya tenían todo un escrito de lo que ellas recordaban, les habían dicho de las hermanas que llegaron. Y todo esto evidentemente falta, pero no solo en nuestro hospital, sino con todas. Fotografías aportadas por las personas, cada uno guarda lo que le importe, lo que guarda. Pero no hay una biblioteca, no hay un fondo, no hay datos importantes. También es muy importante los uniformes, ¿no? Los cambios de uniformidad, cómo han ido evolucionando. Los documentos también impresos que se han podido encontrar son muy antiguos, la calidad no, ya está buena. Todos los documentos están bajo mi custodia. Y las personas entrevistadas pues, aceptaban hablar de sus recuerdos y sus vivencias con serenidad, a veces con dolor. Hay muchas personas, sobre todo en las direcciones enfermeras, que han tenido y lo han pasado mal, con dolor, han sufrido. Las fechas también a veces eran confusas de encontrarlas, pero se iban ligando y se iban triangulando con los datos, con las entrevistas, con los documentos, preguntando a otros informantes, porque al no haber documentos realmente ha costado mucho. A veces las personas también a través de los años las historias se interpretan, no solo es lo que recuerdas, lo que has vivido, pero a veces no solo es la realidad entera. Dificultades en las búsculas y dificultades también, como investigadora, pues he evitado totalmente influir en los participantes, aportando la perspectiva de un análisis crítico. Propuestas de estudio se podían realizar muchas. Quizá investigar la nueva etapa de la profesión para enfermeras doctoras, enfermeras con muchísimo currículum académico y es una etapa bastante ya diferente.
conclusiones, ya las he ido comentando. Y esta fue la fotografía de todas las directoras con la presentación en el aula magna de la tesis, que están, pues como veis, a la señora Pilar Gelés, la doctora Zabalegui, la señora Pilar Masgrau, la doctora Pilar Delgado, vicedecana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la señora Dulce de Fuenmayor, la señora Gemma Martínez y la señora Luisa González. Y todas ellas han sido las directoras de enfermería en este hospital. Faltaba evidentemente la señora Villar, que ahora nos contarán, y la doctora Marta Bisbis, que en este momento no pudo venir, que estuvo durante una etapa. Y muchas gracias por la atención y espero que tengamos. Bé,